insane. Hola, muy buenos días y bienvenido al Clima en Corto. Mi nombre es Eje y además del pronóstico del tiempo para hoy 23 de agosto, voy a mostrarte la inundación que rompió récords en Tennessee y te diré lo que se sabe sobre el nuevo ciclón tropical cercano a Baja California Sur. Así que si te gusta estar al día con la información del clima, regálame tu poderosísimo like y suscríbete ahora para estar bien informado. Hold on to me, Lycan. El sábado por la mañana, entre 22 y 43 centímetros de lluvia cayeron sobre el centro de Tennessee en tan solo 6 horas. Esto provocó una catastrófica inundación repentina que arrasó con una zona rural al oeste de Nashville. Hoy, la cifra de lamentables pérdidas asciende a 22 y reportan que aún hay 20 personas desaparecidas, por lo que los equipos de emergencia y rescate siguen trabajando en la zona. El agua se retiró casi tan rápido como llegó, dejando un paisaje desolador. Esta inundación dañó la infraestructura, las escuelas, los hogares y otras instalaciones en la comunidad de Waverly. Al parecer, esta lluvia ha batido un nuevo récord de precipitación, pues se recibió en unas cuantas horas el equivalente a un tercio de lluvia de lo que cae en un año, aunque habrá que esperar a que esto lo confirme oficialmente el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la depresión tropical Henry se quedará en Nueva Inglaterra este día y continuará produciendo fuertes lluvias que podrían resultar en nuevos eventos de inundaciones repentinas, pues esperan de 1 a 3 pulgadas de lluvia adicional. Por otro lado, se pronostican temperaturas cálidas y clima húmedo especialmente para Luisiana, Mississippi y Arkansas. Todo esto durará hasta la mitad de la semana. También hay probabilidad de que chubascos dispersos y algunas tormentas eléctricas severas se desaten sobre Montana, Dakota del Norte y Sur, así como en Wyoming durante el próximo par de días. Mientras tanto, en México, los remanentes del ciclón Grace ingresaron a la costa del Océano Pacífico y han dado origen a la nueva tormenta tropical Marty, que junto con la onda tropical número 22, incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, oleaje de 1 a 2 metros y rachas de viento de hasta 60 km por hora en Baja California Sur. La onda tropical número 23 recorrerá lentamente el sureste del país e interaccionará con el abundante ingreso de humedad del Océano Pacífico y con la circulación de una zona de baja presión situada al sur del Golfo de Tehuantepec. Todo esto provocará lluvias intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, además de lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También se pronostican vientos fuertes con rachas de hasta 60 km por hora desde la costa de Jalisco hasta Oaxaca y oleaje de 2 a 3 metros en las playas de Jalisco, Colima y Michoacán. Por último, prevalecerá el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Y bien, por el momento eso es todo. Te deseo un excelente inicio de semana y que tengas mucho éxito este lunes. Ayúdame a compartir este video y suscríbete al canal. Nos vemos más adelante con más información. Chao, chao.